escucha estos consejos, oye bien, te los recomienda Elix, son para ti. Estas fiestas de fin de año, Elix le recomienda cuidar a los niños al quemar cuetillos, manejar con precaución y no sobrecargar tomacorrientes. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Te deseo Elix! Hoy es tiempo para ser mejores. Santísima Virgen del Rosario, intercede por nosotros. Protege a Guatemala. Guatemala necesita un pequeño impulso de alguien que aporte su energía y la transmita a otro, a otra y a otros más, hasta que todo el país se ponga en movimiento. Aseguradora General del Grupo Generali, porque guatemaltecos como usted necesitan asegurar la marcha. Con todo respeto, quiero desear para todos ustedes, para usted y su familia, una feliz Nochebuena. Y que Dios nuestro Señor los ilumine y los proteja a lo largo de todo el año que se inicia. Industrias Bioquímicas, una empresa del Grupo Pharma, la corporación farmacéutica privada más grande del país, presenta su línea de productos genéricos y de marca, líderes del mercado, siendo una excelente opción en medicamentos de calidad a precios accesibles, distribuidos en más de 280 farmacias de la comunidad, producidos bajo normas internacionales, buenas prácticas de manufactura, avanzada tecnología, materia prima de calidad mundial y por personal altamente calificado. Farmacias de la comunidad se encuentran en toda la República. Si Navidad y Año Nuevo feliz tú quieres pasar, escucha estos consejos, oye bien, te los recomienda Elix, son para ti. Estas fiestas de fin de año, Elix le recomienda cuidar a los niños al quemar cuetillos, manejar con precaución y no sobrecargar tomacorrientes. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Hoy es tiempo para ser mejores. Fundabien, estamos contigo y con todas las instituciones que hacen extraordinaria labor, como la Liga Nacional contra el Cáncer, la Liga Nacional contra la Tuberculosis, Sociedad Protectora del Niño, Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, Ayúdame a Vivir. Gracias, muchas gracias amigos televidentes por estar con nosotros en una emisión más de su noticiero de TV Amigo Cuestión de Minutos, el decano de la prensa televisiva de Centroamérica, 49 años en la televisión nacional. Oportunamente recibimos la siguiente invitación. La Municipalidad de San Rafael Las Flores, Departamento de Santa Rosa, tiene el agrado de invitar al acto homenaje por la trayectoria fotográfica del señor Félix Ortega Flores durante 27 años en el campo de la fotografía artística a nivel nacional, campo en el que ha obtenido varios premios y reconocimientos. Por lo cual, el gobierno municipal los invita muy cordialmente a este homenaje que se realizará el día viernes 16 de diciembre del 2005 a las 18 horas, 6 de la tarde, en el Salón Municipal de la localidad. Esperamos contar con su valiosa presencia, pues esto hará realce a nuestro magno evento. Habrá cóctel San Rafael Las Flores, diciembre del 2005. Agradecemos a la Municipalidad esta invitación tan especial y efectivamente las cámaras de Cuestión de Minutos estuvieron presentes. Y decirles que con Félix lo conozco de toda la vida, hace muchísimos años. Y verdaderamente lo felicito de todo corazón. Un saludo muy especial a Adelita, su esposa, y que es, son mis compadres y por supuesto a sus hijos, que precisamente es alma, vida y corazón de Cuestión de Minutos, Juan Fernando, que está precisamente ahora en cámaras. Felicitaciones muy especialmente. Así es que un abrazo para toda la familia y para ustedes este merecido, merecido homenaje a Félix. La grandeza del alma ha sido, es y será siempre grandeza de primera clase. Buenas noches a todos, mi nombre es Ana Lucía y al lado de mi hermano Luis Gerardo estaremos acompañándolos en la conducción de este evento. Esperamos que esta actividad sociocultural
que es representativa para el pueblo de San Rafael, sea del agrado de todos ustedes y de esta manera les damos cordial bienvenida a este homenaje. Esta noche, el pueblo de San Rafael Las Flores se engalana con la presencia de todos ustedes en este evento. Es un honor para nosotros contar en este pueblo con un hombre como Félix, que ha demostrado siempre profesionalismo en su trabajo y un gran amor por su pueblo, y que aunque actualmente reside en la capital, no se olvida de su pueblo y dedica su trabajo y conocimientos para entregarle siempre las mejores fotografías a quienes solicitan sus servicios profesionales. En la mesa principal contamos con la valiosa presencia del señor alcalde municipal Francisco Pibaral, para quien pido un fuerte aplauso. Y nuestro homenajeado, Félix Ortega, y su apreciada señora Adelita de Ortega. Antes de continuar, queremos agradecer también la presencia de los medios de comunicación que estarán cubriendo este magno evento. Aprovecho para mencionarles a todos que mi hermano, Juan Fernando Ortega, siguiendo los pasos y el ejemplo de nuestro padre, se encuentra cubriendo este evento detrás de las cámaras de Cuestión de Minutos, decano de la prensa televisada en Centroamérica. Junto a él, el joven Lester Francisco Ramírez, miembro también del noticiero Cuestión de Minutos. Agradecemos también la colaboración del licenciado Luis Domingo Valladares. Queremos darle un fuerte aplauso al noticiero Cuestión de Minutos. Por último, pero no menos importante, queremos agradecer también a Yuli Carrera, corresponsal de Radio Universidad. Le damos un fuerte aplauso también. Lo mismo da triunfar que hacer gloriosa la derrota. Representando al pueblo de San Rafael, tenemos las palabras del alcalde municipal, el señor Francisco Pibaral. Buenas noches, querido público. Voy a tener el honor de realizar este homenaje a nuestro querido representante del arte de la fotografía, señor Félix Ortega Flores, para quien pido un fuerte aplauso. Félix, como cariñosamente le llamamos, nació en este bello pueblo el 9 de junio de 1950, hijo de José Bernardo Ortega y María Amelia Flores de Ortega, en paz descanse. Se inició en este arte de la fotografía en 1978, laborando en el Centro Fotográfico Profesional. Se inició en el arte de la fotografía en 1978, laborando en el Centro Fotográfico Profesional como laboratorista. A partir de ahí empezó a profesionar en este arte. Tenemos que reconocer también que gracias a él, a partir de 1987, contamos con un ranchito para la celebración y toma de fotografías el Día de la Virgen, que se celebra el 12 de diciembre. Esto llena de colorido y realiza más la fe y devoción para nuestro
para nuestra Madre Virgen María. Con sus bellas fotos ha dado a conocer nuestra hermosa Laguna de Ayarza, así como otros lugares de nuestro fastuoso municipio. Cabe mencionar que con una fotografía de nuestra laguna ganó el segundo lugar en el primer certamen de fotografía Cerveza Gallo. En 1989, también en julio de ese año, se realizó acreedor del primer lugar en la fotografía profesional, concurso de fotografía Los Animales del Zoológico, patrocinado por Química West. En agosto de 1994 obtuvo el séptimo lugar en el sexto certamen de fotografía Cerveza Gallo. Nuestro folclore participó también en el concurso Fotografía La Procesión del Señor Sepultado de Santa Ana, en donde ganó el tercer lugar. Esto fue el 14 de mayo de 1995. A lo largo de su trayectoria ha obtenido varios reconocimientos por la calidad de sus fotografías y también varias menciones honoríficas por su participación en diversos concursos, como el que recientemente realizó el correo sobre fechas de iglesia junto a el demo de un fuerte aplauso a que tanto logro estar participación en este bello municipio. Un fuerte aplauso por favor. Para terminar este discurso, les quiero invitar a que obtengamos algunas de las fotografías que están expuestas para que todos disfrutemos en nuestros hogares del bello trabajo que realiza Félix en el arte de la fotografía. Pues tenemos que sentirnos orgullosos de tener entre nosotros a alguien que ha puesto en tan alto el nombre de San Rafael Las Flores. Por esto y muchas cosas más, creo que es muy merecido este homenaje que el pueblo de San Rafael ofrece a nuestro distinguido fotógrafo Félix Ortega. Y por eso, que en esta noche, en nombre de todo el pueblo, quiero hacerle entrega de ese reconocimiento, en donde queda plasmado el cariño y admiración de todos los que aquí presentes. Gracias. Félix, recibí este reconocimiento en nombre de todos los presentes, en nombre de nuestro bello municipio de San Rafael Las Flores y la Municipalidad de San Rafael. Instruir como se debe a la juventud es formar buenos ciudadanos y padres de familia. Tendremos ahora en este estrado al señor Félix Ortega, quien tiene preparadas unas palabras para todos ustedes. Buenas noches, señor alcalde, por estar aquí presente, y queridos amigos aquí presentes, es un honor para mí haber nacido en este bello lugar. Le agradezco a Dios permitirme recibiendo este homenaje. Gracias, pueblo de San Rafael, por este cariño fraternal. Me llena de mucha satisfacción saber que lo que más me gusta hacer le ha traído tantos logros a este mi pueblo, del que me tuve que ir cuando tenía 18 años para dirigirme a la ciudad y aprender técnicas profesionales en el arte de la fotografía. Todos los aquí presentes conocen la calidad de mi trabajo y les agradezco de todo corazón que en esta bella noche de diciembre me realicen este homenaje, puesto que este humilde servidor está orgulloso del lugar donde nació. Todos estos triunfos se los quiero dedicar a mis padres, que siempre me inculcaron
el amor por este bello pueblo y por este maravilloso país. A mis hermanas, a mi esposa e hijos que siempre me han apoyado y han estado conmigo como pilar fundamental de todos mis triunfos. Gracias, Adelita. Gracias, hijos, por ser siempre la luz de mi camino. A mi nuera, a mi nieta, que han venido a alegrar más mi hogar. Nuevamente, gracias, pueblo de San Rafael. Gracias, señor alcalde. Espero que disfruten de esta exposición que con mucho cariño he preparado para todos ustedes. Gracias, amigos. Quien desee conocimiento ha de esforzarse por adquirirlo. Representando a la familia Ortega Rojas, no podía faltar en este estrado mi querida madre, la señora Adelita de Ortega. Buenas noches, el Señor les bendice. Para mí es un honor estar esta noche aquí con ustedes. Yo les agradezco mucho, en nombre de toda mi familia, su presencia. Y quiero contarles que verdaderamente ha sido difícil, porque Félix ha tenido que venir a trabajar a este lugar cuando muchas veces nosotros nos hemos quedado solos allá en la capital. Pero sabemos que ese es un gran amor que él tiene por la fotografía. Han sido noches de desvelo, cuando él muchas veces se dedica a ver los negativos que ha tomado, llevarlos, revisarlos cuidadosamente, luego que le saquen las fotografías. Él no tiene preferencia por una persona en especial. Para él, todos ustedes son muy importantes. Yo más que nadie he vivido al lado de él, viendo ese amor con el que él saca cada fotografía. Cuando en el laboratorio a él las fotografías se las sacan a veces oscuras, muy claras, rojizas o azules, él pide inmediatamente que se las cambie. Desde el momento en que él comenzó a trabajar en este lugar hace 27 años, la calidad de las fotografías sigue siendo la misma. Yo le doy gracias a Dios porque ustedes le han abierto no solo las puertas de sus hogares, sino las puertas de su corazón. Hablábamos con el señor alcalde hace un momento, que a Félix se le encuentra por todas partes. Y él me hacía el comentario: una boda, cualquier reunión, un bautizo, las primeras comuniones no se sienten igual, me decía él, si Félix no está presente. Él ya es parte de la familia de cada uno de ustedes, porque él llega a las casas, le abren las puertas, lo encuentra la esposa o el esposo ahí, gracias a Dios. Le dicen: bienvenido, don Félix, qué bueno que lo tenemos por aquí. Les quiero decir que estas fotografías siempre son hechas con mucho amor. ¿Cuántas veces él se ha sentido lastimado cuando le han dicho: pero si esas fotografías en la capital, aunque se las hacen? Si las ampliaciones son baratas. Claro que sí, con mucho respeto, las fotografías son baratas cuando son para aficionados. Pero cuando tienen un fotógrafo profesional, como la calidad de mi esposo, hasta a veces hasta enoja a los de laboratorio cuando le dice: esas fotos no me gustan, hágame favor de repetirlas. Cuando esas fotografías, esas ampliaciones hechas a mano, porque no las meten en una máquina y salen del otro lado y ya se fueron como se fueron, no. Son fotos hechas a mano,
que muchas veces ya las tiene en la casa para enmarcarlas y traerlas, y me dice, mira cómo están estas fotos. Pues yo no la veo bien, no, que me la cambien, y no la voy a llevar esta semana. Ese es el celo y el amor con el que él ha trabajado para que ustedes estén contentos con la calidad de trabajo que él les ofrece. Es por eso que esta noche yo les agradezco al señor alcalde, a mis hijos que están aquí presentes, con ese amor con que ellos han visto muchas veces cuando ellos han necesitado de fotógrafo, cuando ellos hicieron su primera comunión, cuando ellos salieron de sexto año, cuando ellos se graduaron. El papá no estaba porque estaba en San Rafael tomando fotos y yo tenía que contratar otro fotógrafo para que les tomara las fotos. Pero aquí estamos. Y en nombre de Félix, esta noche, este ambón que tenemos aquí, él lo está regalando para que en este salón no les haga falta, porque nos hemos dado cuenta de que no había y es muy útil. Y él me decía, ahora que estábamos ahí sentados, yo sé que en vida hay que hacer los homenajes. Y él me dice que él propone que lo tomen muy en cuenta y que lo mediten, que hay muchas personas en este pueblo que necesitan agradecimiento por su trabajo. Y muchas veces hasta que ya está en el cementerio lo reconocemos. Y ahora les vamos a dejar una tarea, que el próximo reconocimiento, y les pido por favor que estamos a la orden y que nos tomen muy en cuenta, que sea para el señor alcalde, porque él se lo merece. Muchas gracias. La suprema habilidad consiste en conocer bien la importancia de las cosas. Vamos a ir concluyendo, ya cerca de concluir este pequeño pero emotivo evento. Les vamos a invitar a que admiren la mesa de trofeos y diplomas que se encuentra a un lado del salón. Ahí podrán ustedes encontrarse con la fotografía con la cual Félix obtuvo el segundo lugar en el primer certamen de fotografía de Cerveza Gallo, la fotografía que lo hizo acreedor al primer lugar en el certamen de fotografía Los Animales del Zoológico, en el Zoológico La Aurora, otras más, algunos reconocimientos y diplomas. Y así también, en este momento, hacemos la invitación al señor alcalde y a Félix, nuestro homenajeado, para que pasen a cortar la cinta inaugural de la exposición fotográfica que se encuentra en la parte de atrás. Después de esto, les vamos a invitar a que todos ustedes pasen a admirar dicha exposición y puedan también, si así lo desean, adquirir algunas de las fotografías que muy especialmente Félix preparó para esta noche. Bien, antes de concluir, me solicitan si alguien libre, voluntariamente y espontáneamente quisiera dar algunas palabras a Félix, pues en este momento lo puede hacer. Entonces, si alguien quisiera dirigirle algunas palabras. Gracias, un fuerte aplauso. Muy buenas noches a todos. En esta noche me siento emocionada por estos momentos que se están viviendo de felicidad para don Félix. En nombre de todos los de San Rafael Las Flores, le damos las sinceras felicitaciones, como dice la hermana Adelita, que ha sido fiel con nosotros, que siempre lo encontramos en los momentos que queremos que queden como recuerdos de las fotos. Y le pido a Dios que siempre le dé mucha salud para seguir adelante, ya que es muy útil. Así es que de parte mía y de todos, felices 27 años de esta labor tan importante. Que Dios lo bendiga.
y le deseo lo mejor y que siga adelante. Bien, entonces, si no hay otra persona, vamos a invitar al señor alcalde y a Félix para que pasen a cortar la cinta para inaugurar la exposición. Después de cortar la cinta, les recordamos que tenemos un refrigerio. A sus hijos. ¿Qué le parece a usted de que se sigan haciendo estos homenajes a otras personalidades del pueblo? Sí, yo felicito a la familia de Félix por este homenaje, y así también en San Rafael hay muchos líderes que se merecen un homenaje. Nosotros lamentablemente hasta que la persona fallece decimos qué bueno fue, pero en vida no le damos la importancia que es. Muchas gracias. Por último, nos gustaría que le enviara un saludo a nuestro querido director, el señor Luis Domingo Valladares, que es el que nos patrocina estar aquí esta noche. Sí, con mucho gusto. Aquí en San Rafael Flores, un saludo al señor director de Luis Domingo Valladares. Bueno, muchísimas gracias, señor alcalde, por esta entrevista, y esperamos estar en otra oportunidad aquí con ustedes cubriendo un nuevo evento. Muchas gracias. ¿Qué le parece el homenaje que le están realizando al señor Félix Ortega? De lo mejor. Esto se hubiera hecho ya antes. ¿Desde cuándo conoce usted al señor Ortega? Desde nuestra niñez, porque él es oriundo de acá de San Rafael y lo conocemos desde pequeño. Sí. ¿Qué nos podría contar usted acerca del señor Félix Ortega? ¿Algo, una anécdota, algo que usted recuerde de las fotografías que él ha expuesto, de las que les ha dado al pueblo? Mire, él ha trabajado con humildad, pero bien efectivo. Es muy querido acá en San Rafael, porque es una persona muy querida, y especialmente también sus padres, que son de humildes, pero son en realidad muy queridos en San Rafael. Le voy a contar una anécdota del papá, tal vez me estoy saliendo del límite, ¿verdad? El papá fue la primer persona que colaboró en la construcción de la iglesia que se está haciendo en San Rafael. Él fue el primero que dio su aporte económico para la construcción, ¿verdad? Don Naito Ortega, el papá de Félix, ¿verdad? Sí.
Muchísimas gracias. Por último, quisiéramos que le enviara usted una felicitación al señor Ortega a través de las cámaras de Cuestión de Minutos. Sí, yo felicito a Félix, va por su trabajo y ojalá que siga adelante, va, y siempre que lo tengamos acá con nosotros. Sí, muchísimas gracias por su entrevista. Buenas noches. Buenas noches. En esta oportunidad vamos a entrevistar al párroco de esta comunidad, el padre David Donis. Dígame, padre, ¿qué le parece a usted este homenaje que se le está realizando a Félix Ortega? Buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este homenaje. Pienso que don Félix es una gran persona y se tiene bien merecido este homenaje, ¿verdad? Y sus fotos están muy bellas. Aquella catedral la reconstruí yo cuando fui párroco de Ciudad Vieja. El lago de Ayarza, pues ahí también me iba a ahogar hace pocos años con esas lanchas. Todas muy bellas las fotografías, muy hermosas, ¿verdad? Y espero que la gente pues agradezca todo este esfuerzo que don Félix ha hecho, ¿verdad? Y que es un éxito para su familia y para todos sus hijos y un honor para el pueblo de San Rafael, ya que él es oriundo de acá de San Rafael, ¿no? Que Dios bendiga a don Félix, a toda su familia, a su esposa y a sus hijos, y a ustedes también, y muchas gracias. Muchas gracias, padre, mucho gusto haberlo conocido, y ya sabe que Cuestión de Minutos siempre está a la orden para lo que usted necesite, ¿eh? Buenas noches, padre. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? María Natividad Flores de García. ¿Y qué parentesco tiene usted con el señor Félix Ortega? Soy tía de él. ¿Qué le parece el homenaje que le están haciendo esta noche a Félix? Pues a mí me parece muy bueno porque él ha puesto todo su entusiasmo para las fotos de Guisa Rafael. ¿Le podría usted mandar un mensaje a Félix de felicitación en esta noche? Pues yo le mando muchas felicitaciones y que Dios lo bendiga y que siga adelante. Muchísimas gracias, doña Nati. Nos ha dado mucho gusto poderla entrevistar esta noche y deseamos que la pase bien en este homenaje, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Alcira Estrada de Vázquez. Dígame, doña Alcira, ¿qué opina usted del homenaje que le están realizando a don Félix esta noche? Que está, se lo merece, está bonito. ¿Desde hace cuánto tiempo conoce usted al señor Ortega? Ah, desde que estaba pequeña, por unos, a ver, como 20 años. ¿Y él ha sido el fotógrafo de su familia siempre? Sí, él ha sido el fotógrafo. ¿Y qué tal le han salido las fotos que él le ha entregado? Salen bien claras, bonitas son. ¿Lo recomienda usted como fotógrafo profesional? ¿Qué mano? ¿Recomienda usted al señor Félix Ortega a las demás personas que es un buen fotógrafo profesional? Sí, se los recomiendo, sí. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? Griselda Rodríguez de Aquino. Díganos, ¿qué piensa usted de las fotografías que están expuestas esta noche? Muy bonita labor. Él es un buen fotógrafo, las fotos de él siempre nos han gustado, él es el fotógrafo de toda mi familia. Muchísimas gracias. ¿Un mensaje de felicitación que le quiera usted dar, señor Félix? Pues muchísimas felicitaciones y le deseamos que siempre tenga éxitos en el futuro. Muchas gracias. ¿Un mensaje de felicitación al señor Félix? Le deseamos que siga adelante. Muchísimas gracias, buenas noches, esperamos que la pasen muy bien.
Virgen del Rosario, intercede por nosotros, protege a Guatemala. Repicarán las campanas y mil violines sonarán la finura de sus notas. Lluvia de estrellas me enseñarán mi sitio, pues como artista gané ese privilegio. Fiestas de fin de año, Elix le recomienda cuidar a los niños al quemar cuetillos, manejar con precaución y no sobrecargar tomacorrientes. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Te deseo Elix! Hoy es tiempo para ser mejores. Estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar. Si tienes pena, ven en el alma, porque no dejas de pensar. Porque esta noche no puedes dejar de recordar. No te sepas que aquí en mi cosas más venga a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. De la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar. Una linda viejecita que me espera en la noche de una eterna Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Las campanas de la iglesia están sonando. ¡Feliz Navidad!
una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas. Hay quien tiene todo, todo lo que quiere, y sus navidades siempre son alegres. Hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que prefieren que nunca llegara Navidad que vuelve, tradición del año. Unos van alegres y otros van llorando. Navidad que vuelve, tradición del año. Unos van alegres y otros van llorando. Restaurante Cascadia, 11 calle 3-42, zona 10. Distinguido como uno de los 5 restaurantes de alta cocina por el Great American Quality Award. Restaurante Cascadia, 11 calle 3-42, zona 10.